Desde tiempos inmemoriales y sobre todo en los últimos 50 años del siglo pasado, el hombre se empieza a asombrar ante objetos, aparatos, luces extrañas y raras que de pronto también bajan al planeta y dejan huellas de una presencia distinta a lo que nosotros conocemos. Y durante mucho tiempo le llamamos OVNI, objeto volador no identificado. Pero nos dimos cuenta que lo empezamos a identificar a esta realidad y empezamos a encontrar que había una tecnología y un movimiento con formas y maniobras totalmente distintas a lo que conocemos hoy, en el siglo XXI. Y realmente esta realidad vamos a empezarla a definir a través de sus formas, 164 formas distintas que ve este hombre planetario y que de pronto también maniobras que vencen a la tecnología actual, que evidentemente no están en esta realidad cultural y científica de la actualidad. Y pudimos definirlo a estos objetos voladores no identificados como VED, vehículos extraterrestres dirigidos, pero la definición que hice yo en forma personal hace ya más de 30 años, naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. ¿Y por qué defino a los ovnis de esta manera? Porque son aparatos físicos raros, extraños, que se desplazan, naves, se están desplazando extraterrestres porque están fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestra tecnología actual, pilotadas o dirigidas. Claro, por de repente no está el hombre dentro de ese aparato, de ese objeto, y puede estar dirigido desde el lugar de origen de estas naves y pilotadas. Pilotadas por seres inteligentes. Todo el comportamiento de los ovnis, de los VED, es inteligente. Alguien lo diseñó, alguien lo creó, alguien lo conduce y lo mueve en forma inteligente. Y están los pilotos. Los pilotos que tienen conformación antropomórfica. Acá nada que ver con el mundo de la ciencia ficción. Esto es documentación de la presencia extraterrestre en el suelo planetario. Y todos, lo vamos a ir viendo paulatinamente, tienen conformación antropomórfica. Conformación humana igual que tú, que yo, que cualquiera de nosotros. Y por supuesto, tiene una cabeza, dos hombros, un torso, dos brazos y dos piernas. Pero la gran pregunta, ¿de dónde vienen, de dónde vienen, de dónde vienen estos seres raros, extraños, estos aparatos raros y extraños? Hay tres grandes posibilidades, al menos a través de mi investigación. Y vamos a encontrar primero lo que tú piensas, el viajero del espacio, de la inmensidad del universo. Pero lo vamos a ver en dos formas distintas, o encarado dentro de dos parámetros distintos. El camino de la ciencia, y lo vamos a ver nada menos que a través del doctor Carl Sagan, el astrofísico de la Universidad de Cornell de Estados Unidos en Norteamérica. Las posibilidades de vida extraterrestre que encuentra este genio de la ciencia, y también dentro de lo que comúnmente el hombre de la calle me dice en forma permanente, la pluralidad de los mundos habitados. No podemos estar solos en el universo. Entonces, veamos la primera gran posibilidad de dónde vienen estas naves. Viajeros del espacio. De la inmensidad del universo, puede venir alguien que ha creado un aparato tecnológico superior a lo que nosotros conocemos y se acerca a observar el planeta Tierra. Y es una posibilidad perfectamente posible.
Claro, acá le vamos a hacer también un homenaje al doctor Carl Sagan, ese maravilloso showman científico de la serie Cosmos de televisión. Lord Carl Sagan, astrofísico norteamericano muy importante, empezó a hablar de las posibilidades de vida en la inmensidad del universo. Y él tomó, como tomamos también nosotros, solamente la posibilidad de la Vía Láctea, ese huevo amarillento, a donde nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en esa galaxia y vivimos en un sistema planetario que está en un costadito ahí de la galaxia, de la Vía Láctea, y es un sistema planetario de 9 planetas conocidos que están dando vueltas alrededor de una estrella de quinta categoría que llamamos Sol. Es un sistema planetario solar, lo llamamos, y hay un tercer planeta con vida que es este planeta Tierra. Y este sistema planetario en un costadito de la galaxia Vía Láctea es uno dentro de los 100.000 millones de sistemas planetarios igual que nosotros, porque de repente cuando usted ve una estrella en el cielo, a lo mejor esa estrella tiene planetas alrededor y puede haber un planeta con vida. Y este doctor Carl Sagan, por cálculo matemático y por posibilidades, piensa que puede haber un planeta Tierra con seres humanos iguales que nosotros, que de repente estén en otros sistemas planetarios dentro siempre de una sola galaxia, en la Vía Láctea. Y puede ese planeta Tierra estar solamente en una etapa evolutiva del hombre primitivo, puede estar en la Edad Media, puede estar en el siglo XIX, puede estar en este siglo XX, pero hay otros que están más evolucionados, su sistema de vida, su civilización lo ha llevado a una evolución mayor que nosotros, y están como vamos a estar nosotros en el siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII, y de ahí vienen estas naves extraterrestres. Y tirando abajo los cálculos, este maravilloso astrofísico norteamericano encuentra 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatitos extraños que llamamos plato volador, ovni, VED. 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres dentro de una galaxia, esa galaxia tiene 100.000 millones de sistemas planetarios y tiene 100.000 millones de posibles planetas Tierra con vida. Él no toma en cuenta a las otras galaxias, a las 100.000 millones de galaxias del universo, pero fíjense las posibilidades de vida que puede haber por cálculo y por posibilidades dentro solo de nuestra galaxia, y alguien haya creado ese aparato tecnológico que se acerca a nosotros. Bueno, eso lo sabemos a través de la ciencia, de las posibilidades astronómicas y radioastronómicas, la vida en el universo, pero también hay otra corriente que es muy importante, filosófica y metafísica, que siempre desde tiempos inmemoriales ha hablado de la pluralidad de los mundos habitados. Lo habló Camille Flammarion, lo habló un Platón, un Séneca, pero un hombre del siglo XX, un hombre que llegó a una alta ubicación en una iglesia de gran predicamento como es la Iglesia Católica Apostólica Romana, habló en junio de 1962 diciendo estas palabras: si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Claro, hemos sido tan ególatras, tan antropocéntricos, que hemos empequeñecido la labor de Dios, pensando que este Hacedor Supremo, este Dios, solamente ha creado esta pequeña criatura en esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra en la inmensidad del universo. ¿Saben quién fue ese señor? Un simple campesino italiano que se sentó en el sillón de Pedro de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la década del 60. Se llamó Juan 23. Si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios?
aparatos raros y extraños se mueven en esta inmensidad del universo. Tienes razón, pueden venir de esa inmensidad del universo, pero las distancias, los físicos, los astrónomos siempre se devanan la cabeza de cómo pueden funcionar en el mundo de la inmensidad del universo estos aparatos. Las distancias serían tremendas para pasarlas, pero hay un hecho que siempre llamó mucho la atención en estos aparatos raros y extraños, y es la invisibilidad. Allá por la década del 70 del siglo XX, empecé a encontrarme que me traían fotos de personas que fotografiaban, quizá una foto familiar, y salía allí un aparato, una mancha negra. La empezábamos a ampliar y veíamos auténticamente la nave, muchas veces con la clásica forma de los dos platos soperos invertidos unidos en los bordes y con una cúpula en la parte superior. O si no, también, como decimos, los neumáticos, que tienen una forma totalmente redonda y en el centro, que es a donde está quizá el aparato, está allí en la parte negra, aparece esta realidad de un aparato físico que se moviliza, sí, perfectamente en la inmensidad del universo, pero ¿y la física nuestra? ¿La realidad aerodinámica de nuestro planeta Tierra queda totalmente hecha trizas? ¿Saben por qué? Porque es relativo de nuestro planeta Tierra. No son medidas cósmicas o universales. Y me acuerdo de aquel gran amigo, que es el doctor Jacques Vallée, el hombre que hizo el mapa del planeta Marte para la NASA, nada menos. Y Jacques me decía, ¿saben qué, Fabio? Se abren las puertas dimensionales, del mundo visible al mundo invisible. Y claro, tenemos las pruebas documentales de los ovnis que de repente aparecen y desaparecen. No se pierden de vista como un avión, sino que desaparecen. Y es la puerta dimensional. Otro testigo también me dijo, se meten como en un buzón. Claro, una carta que uno mete en el buzón, la carta sigue estando, pero nosotros ya no la vemos. O la moneda en una alcancía. Y las distancias, ante una tecnología que supera la ley de la gravedad, que funciona mucho con el magnetismo, nos vamos encontrando entonces una tecnología superior a la que conocemos hoy día, y vamos a tener todo el siglo XXI todavía para empatar esta tecnología. Y tenemos pruebas documentales de esa realidad física. Y me acuerdo de un chiquitín, tendría 12 o 13 años, en una de las conferencias que di, tanto en América como en Europa, que me dijo, ¿sabe qué, profesor Serpa? Ellos funcionan por el atajo. Y perfecto, el atajo. Y el atajo también puede ser los famosos agujeros negros. Y se mueven a través de los atajos y entonces las distancias de millones de años luz o de años luz pasan a ser a lo mejor días, horas, minutos en la inmensidad del universo. La invisibilidad tiene que ver con eso que estudia la física cuántica y que es la realidad nada menos que de la física cuántica, del mundo invisible. Y ese mundo invisible lo mueven muy bien estas naves y también los tripulantes. Y evidentemente tenemos que hablar de estos viajeros de mundos paralelos. Vamos a verlos.
¿Qué es esto de los mundos invisibles, de los mundos paralelos? Un genio llamado doctor Max Planck. Max Planck, premio Nobel de física, un hombre que en 1938 se aventuró a decir: la materia no existe, todo es espíritu. Claro, algunos científicos ortodoxos y académicos dijeron que decía todo es energía, pero no es así, porque el señor Max Planck dijo Geist en alemán, y Geist en alemán quiere decir espíritu. Es algo más de lo que nosotros creíamos culturalmente, porque de pronto también años antes tomó otro señor, un genio llamado doctor Albert Einstein, empezó a decir que todo era relativo, que nada era absoluto, y terminó 200 años de ciencia y de concepto filosófico del absoluto a través de Sir Isaac Newton. Estos dos hombres para mí revolucionaron el pensamiento, la física y la realidad científica de la actualidad. ¿Y se moverán en los mundos paralelos estas naves extraterrestres? ¿Podrá ser cierto esto de los mundos paralelos? ¿Ellos podrán dominar los mundos invisibles? Como una vez un chico, estos chicos que tienen tanta apertura mental, que me decía: ellos funcionan como una especie de atajo dentro de la galaxia, y tienen atajos. Vamos a hablarles de pruebas documentales, vamos a mostrar pruebas documentales, y nos vamos a remitir a Palmar de Colón, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Tres maestros, un matrimonio de maestros y una compañera de la maestra, están un pleno mediodía en Palmar de Colón viendo un hermoso paisaje, y de pronto perciben un raro silencio, eso es lo que nos narran los testigos, y además un raro aletear de los pájaros arriba. Entonces estos maestros, uno de ellos saca una foto, fotografía hacia un lado, fotografía hacia otro lado, y cuando va a revelar la fotografía se encuentra con esto: algo que sale desde abajo, que se plasma en la cámara fotográfica, y de pronto le saca una segunda toma y se encuentra con una realidad que no vieron los maestros, pero que allí estaban, y el instinto de los animales lo percibía, el raro aletear de los pájaros, y de pronto también esa cosa que ahora sabemos como pauta de comportamiento de la nave extraterrestre. Siempre cuando va a aparecer la nave extraterrestre aparece como un raro silencio, ¿eh? Quizá ese campo magnético que forman, y el raro silencio lo perciben, no lo ven, pero la cámara fotográfica lo saca. Nos vamos a otro país, República Oriental del Uruguay. Una famosa escribana uruguaya está sacando a Parque del Plata, un balneario muy cercano de San Felipe y Santiago de Montevideo, la capital del Uruguay, está sacando fotos a su parque, y de pronto arriba de unos eucaliptos a un costado aparece este aparato que ella no ve y que en el revelado sale cuando lo lleva a Montevideo a revelar. Ella no había visto esto, y aparece del mundo de lo invisible, se visualiza como el aparato también de los maestros argentinos en Colón, allá en Entre Ríos. Claro, pero de pronto, ¿será verdad o será mentira? Es una escribana, es una notaria que da fe de los hechos jurídicos del ser humano, porque esto que vio, que no vio la escribana Volonté, que estaba allí invisible en Parque del Plata, es muy similar a aquella visión que yo tuve con el capitán Alexis de Nogáez en 1959. Lo que ahora sé que se llaman naves cigarro, tienen forma de cigarro y son portadoras de ovni, porque adentro, a veces de la nave, salen de adentro de esa nave, sale gran cantidad de platillos de observación. Y fíjese, otro caso también muy especial, también en Uruguay. Un grupo de maestros uruguayos está en la ciudad de 33, en la parte norte del Uruguay, al lado del monumento del ídolo histórico uruguayo, José Gervasio de Artigas. El fotógrafo del diario 33 de esa población le saca una foto en blanco y negro, va a revelar a su laboratorio, y de pronto se encuentra con este balón, con esta especie de pelota de rugby
arriba de los árboles de la plaza central de 33. Ninguno de los maestros había visto esto. Y ahí aparece, él lo amplía, me mandan las fotos y de repente recuerdo un hecho similar, pero que había sido visualizado el aparato. Estaba allí a las 7 de la tarde en Mayagüez, una hermosa población de Puerto Rico, en pleno Caribe. Y hasta un cura católico, Salvador Freicedo, que ve a la nave con una veintena de testigos allí en Mayagüez. Y ahí estaba la nave que los uruguayos no habían visto en aquel momento. Visibilidad e invisibilidad. De los viajeros del espacio nos vamos encontrando con los viajeros de los mundos invisibles, los mundos paralelos, en que el pensamiento, los físicos cuánticos, cada vez más fuimos encontrando una realidad en todo el siglo XX de ocuparnos del mundo invisible. Y estas naves, estos seres, mueven la invisibilidad con una facilidad realmente extraordinaria. ¿Y es posible que un aparato sea invisible? ¿Es posible esto? Hay un experimento que a mí me llamó muchísimo la atención, que de repente un barco de guerra con 42 tripulantes arriba de ese barco desaparecen a través de una tecnología que dominó la marina norteamericana. Y estamos encontrando el experimento Filadelfia, que no fue un viaje en el tiempo, como lo dio una película, sino que fue el traslado a la invisibilidad. Y también la invisibilidad y la simultaneidad. La vamos a ver muy bien explicado y le vamos a tener que hacer un homenaje, como siempre le haremos, al doctor Albert Einstein. Él, en los últimos años de su vida, hizo esta teoría de los campos unificados, la invisibilidad y la simultaneidad. Y este genio permitió, a través de una aparatología y de una técnica especial, aquel buque Eldridge, que desapareció en Filadelfia y apareció en Norfolk, nada menos que en Norfolk, prácticamente 40 millas de distancia, y también se veía esa simultaneidad en la grilla del barco en Filadelfia y la visualización allá, en Norfolk. Y otro experimento, varios, que no lo hacemos nosotros, sino que quizá la llave la tienen ellos, son los famosos triángulos de la muerte, que no son triángulos de la muerte, sino que son triángulos de fuerza, campos magnéticos a donde pueden desaparecer aparatos y hombres. Y lo toca muy bien Steven Spielberg en Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando aquellos aviadores que desaparecieron allá en el famoso triángulo de las Bermudas los vuelve a traer a la realidad, porque siguen viviendo quizá en un mundo paralelo y están simultáneamente en dos realidades. Bueno, el más famoso es el Triángulo de las Bermudas, pero son 12 triángulos de fuerza marítimos. Hay muchos triángulos también de fuerza en la tierra, pero los marítimos son Bermudas y las Baleares, y es también el Triángulo del Diablo allá en el Mar de la China, y es también las Islas Canarias, ese lugar a donde están los montes más elevados de todo un continente hundido que se llama Atlántida. Y de pronto también en la Argentina tenemos en Golfo Nuevo y el Golfo San Matías otro triángulo en la República Argentina, y lo tenemos también en muchos lugares del planeta Tierra, como el Océano Índico, frente
a las Seychelles y a Madagascar hay otro triángulo de fuerza marítimo. Y los triángulos de fuerza de la Tierra, el maravilloso Valle del Elqui en Chile, y de pronto el Golfo de Cádiz, otra proximidad también con la realidad de la Atlántida. Y también nos encontramos, por ejemplo, con ese gran triángulo de fuerza que es el estado de Minas Gerais en Brasil, y la laguna de Guatavita, allá en Colombia, que tanto hemos investigado, una laguna que nunca se le encontró la profundidad. Como también tenemos en la República Argentina, el famoso Triángulo de Fuerza de Córdoba, con un epicentro que es Capilla del Monte y la cadena del Uritorco. Y para hablar de Bermudas y del experimento Filadelfia, un invitado de honor, mi amigazo llamado Charles Berlitz. Los dejo ahora con Charles Berlitz, un gran investigador. Hablaba el genio del doctor Albert Einstein, porque él hizo un experimento que llamó el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia se hizo desaparecer en plena Segunda Guerra Mundial un buque, el Eldridge. Allí en Filadelfia apareció, desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, y de pronto estaba la quilla del barco marcado allí en Filadelfia, invisible, con la tripulación de 44 personas, en que de repente también la quilla del barco marcada en Filadelfia, pero 40 millas al sur en Norfolk, apareció el aparato, la nave, ese buque de guerra norteamericano apareció allí en Norfolk. Visibilidad e invisibilidad y simultaneidad era el proyecto de los campos unificados, la última teoría que el genio de Albert Einstein pergeñó después de la teoría de la relatividad. Aquí está Charles Berlitz. Experimento de Filadelfia. Experimento de Filadelfia. ¿Sabe usted una cosa interesante? Desde que escribí ese libro con la descripción del destructor americano que durante un experimento se evaporó y hizo un viaje de cientos de millas y después volvió al mismo sitio durante el experimento. Desde que terminé el libro he recibido un sinfín de comunicaciones de personas que decían que hacían parte de la tripulación. Y fíjese, uno de los marineros que decían que estaba a bordo a tiempo del experimento ahora ha puesto pleito contra el gobierno de los Estados Unidos por todo el tiempo que ha perdido en hospitales del gobierno por resultado del experimento. Porque después de todo, el experimento era un error en primer lugar, pero se trataba de cambiar el estado molecular del cuerpo, de modificarlo. Entonces, no solamente del barco, sino de todo el personal que estaba a bordo. Entonces, ellos no sabían lo que habían pasado. Entonces, ellos desaparecieron, después regresaron, pero el choque psicológico era tan grande que todavía van sufriendo los efectos, los traumas de su experimento. También trae otro tema a colación, que es el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Y quién más que Charles Berlitz para que le hables del Triángulo de las Bermudas? Sucede una serie de desapariciones como antes. Últimamente un barco bastante grande, un barco de cargo que se llamaba Poeta, desapareció hace dos meses.
Entonces lo que pasa es que la guardacosta casi no ha dejado de comentar sobre las desapariciones. Ha habido tanta publicidad que las desapariciones siguen, pero no se comentan tanto. Yo fui reportado en la prensa de Alemania como desaparecido yo mismo. Francamente, lo que más me ha impresionado fue no la desaparición, sino la aparición de un barco que había ya desaparecido últimamente. Entonces, eso pasa a veces durante las grandes tormentas eléctricas que pasan frecuentemente por allí, en el triángulo, y han sacado una foto de un velero que había desaparecido como 50 años. Y un amigo mío, durante una verdadera tormenta eléctrica, sacó una foto de los relámpagos y apareció el barco en la foto, entonces con el nombre y todo. Entonces, para mí eso es extraordinario, porque indica quizá algo que tiene que ver con otra dimensión, después de todo, que es lo que se sabe definitivamente sobre la cuestión del tiempo, y posiblemente influenciado por un torbellino eléctrico o algo así, se puede ver cosas que han pasado en cierto sitio en tiempos pasados. ¿Hay otros triángulos? Hay otro triángulo fuera de la costa del Japón, cerca de Okinawa, que se llama el Mar del Demonio. Y allí pasan casi las mismas cosas que en el triángulo: desaparición de aviones, vistas de aviones y barcos que han desaparecido ya. Y creo... eso ha sido investigado sin mucho éxito, pero una cosa muy curiosa es que está directamente al otro lado de la Tierra. Si uno pudiera pasar una vara por la Tierra entera, por el eje de la Tierra, entonces uno llegaría a salir en el centro del Mar del Demonio del Japón. Entonces hay otros en diferentes partes, pero no con tantas desapariciones. Los ovnis y la parapsicología se empiezan a unir de tal manera en que no solo a través de los contactos telepáticos en que la gente se puede comunicar con estos pilotos de conformación antropomórfica, de conformación humana, sino que también está todo el mundo de la invisibilidad en la parapsicología, porque todo es invisible en el mundo de la parapsicología. ¿Por qué? Porque está la mente de por medio. Es esta entelequia que hemos creado y es el fundamento de los 63 fenómenos que hay en la parapsicología, que hemos dividido en tres grandes grupos. El fenómeno psi-gamma, que es el clásico de las percepciones extrasensoriales, cuando la mente habilita y agranda auténticamente los sentidos. Y también los fenómenos psi-kappa, cuando la mente moviliza a la materia, la va movilizando de tal manera que puede hasta hacer la levitación del hombre, es decir, vencer la fuerza de la gravedad con una levitación, o también los famosos poltergeist. Y está también el poco conocido fenómeno psi-beta. Estos fenómenos psi-beta es cuando la mente produce la sanación del propio ser humano o también del semejante. Son 63 fenómenos en que están todos correlacionados con esta invisibilidad y con esta realidad también de la invisibilidad tripulante y aparato extraterrestre. Y los conocidos fantasmas, la fantasmogénesis que decimos en parapsicología, la generación de fantasmas, que siempre tiene que haber una mente que ve y produce la realidad documental de ver un fantasma. Un fantasma que está en un mundo invisible. Es una corporación
de una formación, digamos, antropomórfica, pero puede ser también un animal, hasta una planta, se puede ubicar en el plano de lo invisible. Hice dos investigaciones de las muchas que he hecho en el mundo fantasmal que quiero compartirla con ustedes. De pronto una vez me trasladé a ese pequeño pueblín de Belmes de la Moraleda, entre la Sierra Morena y la Sierra Nevada, en el sur de España, y con grandes investigadores vimos las famosas caras de Belmes de la Moraleda. Y había el fantasma que aparece y que ustedes lo van a encontrar bien en primer plano. Alguien lo veía, una vidente española lo veía, y los investigadores no veíamos nada. Pero la cámara fotográfica, película infrarroja, captó ese fantasma. Y también un hombre que pertenecía nada menos que a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, en el hermoso San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, de repente, jugando con su chiquitín, ve a fantasmas y está la foto, él jugando con el chiquito y figuras espectrales atrás. La parapsicología y los ovnis se unen en la posibilidad de los mundos invisibles. Nos ubicamos ahora en el mundo fantasmal y nos vamos a España y Argentina. Claro, ahora sabemos que los fantasmas existen, que son reales y que lo puede captar una cámara cinematográfica, como esta mujer que va caminando prácticamente invisiblemente por esa escalera, o de pronto también aparece en una foto familiar una cara, un rostro que no estaba allí y que era la hermana muerta hacía varios años y que no estuvo para posar en esa foto. De pronto también el famoso apagador de bombillas que existía en los Estados Unidos de Norteamérica, que de pronto una mano invisible también aparece y apagaba las bombillas con una facilidad realmente extraordinaria. O en un aparato de televisión que de pronto también se genera realmente una imagen que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento en la televisión. Y hay muchas fotos de fantasmas, hay muchas realidades de esta fantasmogénesis. Hablar del mundo de los fantasmas como el mundo de los ovnis para mí era totalmente distinto, raro y extraño. Pero de pronto, allá en 1977, hace ya varios años, tuve la comprobación frente a mi vista de la aparición de un fantasma y de poderlo haberlo fotografiado. Estábamos haciendo investigaciones con el doctor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, de Alemania, el doctor Germán de Argumosa, excelente parapsicólogo y psicólogo español, el ingeniero Luis López Cabeza, también investigador de la parapsicología. Éramos un grupo de investigadores que habíamos ido a ver las famosas caras de Belmes. Belmes de la Moraleda es un pequeño pueblín de 800 habitantes que está entre la Sierra Morena y la Sierra Nevada. En ese pueblo había aparecido en una casa de labriegos comunes, María y de Juan Piñeiro, habían aparecido unas caras en el piso al lado de una chimenea. Esas caras no aparecían en ninguna otra parte de la casa, sino exactamente en ese lugar, que después con el péndulo pudimos ver realmente que había como una especie de gran campo magnético en ese lugar. Pero era la mente de María y de Juan Piñeiro que producía estos fenómenos. Y había una cara que nos llamó siempre mucho la atención, la cara del árabe, como llamaba María Piñeiro, que había aparecido en el piso, y el doctor Hans Bender, antes de nuestra investigación conjunta, a ese cara del árabe que había aparecido, a veces desaparecía, volvía a aparecer, un día la cortó, la sacó del piso y la colocó empotrada al lado de la chimenea, y la dejó ahí empotrada,
y con el notario del pueblo hicieron cerrar durante 30 días la casa, se fueron a vivir los Piñeiros fuera en casa de familiares, taparon con un nylon el lugar a donde había estado la cara y que le habían tapado también con cemento y con Portland. 30 días después van a abrir la casa y de repente, este aquí, que se dan cuenta que la cara había vuelto a reaparecer en ese lugar, exactamente igual como estaba también al lado de la chimenea. En mi investigación posterior, allí en 1977, nos dimos cuenta que la cara empotrada allí en la chimenea de esa casa de estos labriegos andaluces, de repente se había movido 6 centímetros a 1 centímetro por año. Y estaba viva porque una acupunturista que trajimos desde Madrid notificó a través que los puntos de acupuntura estaban funcionando en esa cara supuestamente viva en un plano distinto a lo que nosotros conocemos. Pero nunca me olvidaré, un sábado a la noche, con intenso frío como era aquel invierno español, estábamos todos investigando cuando de repente una paranormal que habíamos traído con nosotros desde Madrid nos dice: hay una persona parada frente a la chimenea. Miramos hacia la chimenea y no había absolutamente nadie. Ninguno de nosotros, ni el doctor Bende, el doctor Algumosa, ni ingeniero López Cabezas, ni yo, nadie, los intervinientes en la investigación veíamos algo. Pero nosotros teníamos una máquina Polaroid, revelado instantáneo, para que usted no pensara en ningún tipo de truco. ¿Y por qué? Evidentemente la fotografía ha avanzado tanto en los últimos tiempos que un truco se puede hacer con mucha facilidad y no notarlo usted. Máquina Polaroid y teníamos también película infrarroja, es decir, que ve el espectro infrarrojo más allá de lo que nosotros vemos con nuestra escasa vista de la primera octava de colores. Le pido al ingeniero Luis López Cabezas que trate de enfocar hacia la chimenea, que enfoque hacia allí, aprieta el obturador y de pronto sale esta cara. Esta cara revelada instantáneamente, que ninguno de nosotros veía, pero que aquella mujer vidente que ve más allá de nuestra primera octava de colores, esa mujer veía y veía también la cámara fotográfica con la película infrarroja. ¿De dónde vienen estas naves tan raras y estos seres tan extraños? Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, de los mundos invisibles, y nos vamos a encontrar con el genio de Albert Einstein, el tiempo. Nunca me olvidaré, 1946, los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio como cree la gente, sino viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo. ¿Y quién sabe quién es, qué es el tiempo? Los filósofos, los metafísicos, los científicos, los físicos, han pensado siempre en el tiempo y realmente no sabemos, porque las manecillas de un reloj nos miden la relatividad y un tiempo de hoy, pero no la eternidad. Para algunos el tiempo es pasado y futuro, porque cuando estoy diciendo pasado ya estoy entrando en el futuro y no existe el presente. Y para otros, la eternidad del presente. Y de pronto también recuerdo 3 músicos folclóricos argentinos que están allá actuando en las maravillosas cataratas del Iguazú, un hotel internacional. Y de pronto hacen esa actuación, la cobran, tienen el dinero adentro de sus bolsillos, pero a la misma hora, en aquella noche, a 1:30 de la madrugada, estaban en la casa de ellos, como si nunca hubieran salido
y había pasado 100 kilómetros de distancia y simultaneidad. Y me acuerdo de otro caso australiano, Richard Barrington, un camionero de la Eldo, que vendría a ser un poco la NASA australiana, también que vive un viaje hacia el pasado y está un día en dos lugares al mismo tiempo. Y aquel médico español, me acuerdo, en el viaje entre Segovia y Madrid, también prácticamente lo hace en 20 minutos, cuando en realidad son muchos kilómetros para hacerlo en cerca de 2 horas, como lo he hecho yo con mi auto entre Segovia y Madrid. El tiempo. Y el tiempo es la eternidad. Yo creo que somos eternos, porque me lo dice la otra investigación tan querida mía, que es el mundo de las vidas anteriores. Cuando yo hago una sofrosis a un consultante mío, lo tengo en la camilla y lo hago en 1 hora y media, 2 horas, de nuestro tiempo que mide el reloj nuestro. Pero lo hago viajar al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, y aquella experiencia que hice con el doctor Chesnau de la Universidad de California, que estuvo mucho también, nada menos que en la Sorbona de París, llevamos en 2 horas a una persona a la Atlántida, aquel continente tan enigmático que hablaba Platón y que yo como profesor de historia creía que no existía y hoy sé que realmente existe. El tiempo. Qué tema apasionante. Y nos vamos a sumergir entonces en toda esta realidad que el genio de Albert Einstein hace más de 100 años atrás empezó con la teoría de la relatividad, pateó el tablero de la ciencia ortodoxa y clásica y ya no era todo absoluto, como decía también el genio de Sir Isaac Newton, sino que todo era relativo. Y somos eternos. Vivimos una eternidad y quizá los viajeros de las naves extraterrestres sean eternos. Vamos a los viajeros del tiempo. Genio de Albert Einstein, en 1942, en un reportaje que le hizo la revista Saturday Evening Post, afirmó a la periodista algo que nos llamó poderosamente la atención, vislumbró quizá el mundo del futuro. Él le dijo a la periodista: los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio, como ustedes creen, sino que son viajeros del tiempo. Claro, fiel a su física y fiel a la filosofía que generó el relativismo, este Albert Einstein, doctor Albert Einstein, premio Nobel de Física, creador de la relatividad, creador de la teoría de los campos unificados, de los campos invisibles, vislumbraba esta posibilidad del tiempo. Alguien, algunos, vengan de donde vengan, pueden fabricar, realizar una máquina, un aparato tecnológico que funcione en la cuarta dimensión, moverse en la cuarta dimensión como nosotros nos movemos de pronto en este mundo tridimensional. Y con los años, en la investigación OVNI, nos dimos cuenta de que lo de Albert Einstein podía ser posible. Es un tema realmente apasionante. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos qué es el tiempo. Para algunos el tiempo es el pasado, el presente y el futuro, que lo medimos con las manecillas de un reloj. Para otros es un pasado, y cuando digo pasado, pasamos al futuro. Y de pronto también, para otros, vivimos una eternidad. Es esta última investigación que estamos haciendo en que realmente usted y yo, y todos, vivimos una eternidad. A través de este cuerpo espiritual, este espíritu, que evidentemente se va transformando en distintas apariciones físicas en el planeta Tierra. El mundo de las vidas anteriores, apasionante. Y claro, para otros también,
como decía ser Arthur Eddington, por ejemplo, el tiempo es un gran mapa donde todo está escrito y somos nosotros los que nos sumergimos en el tiempo. Nadie sabe hasta este momento qué es en realidad el tiempo, ni los físicos, ni los matemáticos, ni los filósofos, ni los metafísicos. Pero estos ovnis, estas naves extraterrestres, pueden funcionar en el tiempo. Como decíamos, con los años, quizá le dimos la razón al genio de Albert Einstein. En el primer Congreso Mundial de Omnilogía que se desarrolló en la bella Acapulco, en México, fuimos representantes de la Argentina, los únicos, y estuvimos con otros 27 colegas de distintas partes del mundo en un panarinco maravilloso que había allá en Acapulco. Y ahí nos encontramos en que un campesino nos regaló dos fotos. Él había sacado humildemente, había sacado dos fotos de un aparato que tiene forma como de naranja o de pelota, con cuatro patas a los costados. Y de pronto en la otra foto, el mismo aparato se coloca en posición vertical como para el descenso, y ahí se le ve la forma de pera, ¿eh? Por eso dijimos que tanto la forma de los ovnis son distintas según la observación y según la colocación también que tenga el aparato. Y las cuatro patas luego van a dejar clavadas ahí en Cocoyoc, en México, la evidencia de esta realidad. Y esto sirvió para que esta nave, esta fotografía de esta nave extraterrestre, le sirviera para que el ingeniero Blumrich de la NASA, que se ha dedicado mucho a toda la problemática de la vida extraterrestre, hiciera una hipótesis de que la nave de Ezequiel, es decir, la nave que describe el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, es prácticamente similar a esa nave que fotografió este campesino mexicano en 1977. Y nos preguntamos, ¿no tendrá razón el genio del doctor Albert Einstein? ¿No será posible que aquella nave que viera, que tuviera la visión el profeta Ezequiel, sea la misma nave que viera este campesino mexicano? Alguien, algunos que se trasladan en el tiempo y pueden estar simultáneamente, como narra la posibilidad del túnel del tiempo, en la época de las cruzadas, en la época romántica, en el siglo XXI o en el siglo XX, exactamente distintas ubicaciones en un plano temporal. Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, viajeros del tiempo, pero todos estos aparatos y también los seres dejan huellas ahí en el terreno físico y también en el cielo. Y de pronto tenemos cantidad de evidencias de estas realidades, como son los pastos quemados, raramente quemados, o también los pastos reverdecidos. Queda como un círculo totalmente verde y el pasto es amarillo alrededor, y es las toberas quizás de esas naves que hacen oxigenación de ese pasto. Y también tenemos los hongos gigantescos, enormes hongos de los Calvatia linacina, que tienen 10, 30 centímetros como máximo, y yo tuve en la investigación uno de 1,60 m de estatura. Y estos hongos, que son terrestres, pero son ampliados y agrandados por esta presencia extraterrestre. Y nunca me voy a olvidar también de un caso excepcional. 7 ovnis en torno de una estancia, de una fazenda, de un campo, con protagonistas excelentes durante 45 minutos que ven asolados por los haces de luces compactos y coherentes, y es un exintendente o alcalde de esa población, y es una directora de escuela, su señora, y son también las 3 mujeres
hijas de este matrimonio que son maestras recibidas, excelentes testigos calificados, como llamamos nosotros. Y nos encontramos que ellos vieron, sobre todo de una nave, la más grande, que estaba a unos 50 metros del lugar de residencia, en pleno campo, allí esos haces de luces compactos y coherentes entraban dentro de toda la casa, pasaban paredes, y también una de las protagonistas, cuando sale afuera y se anima a pasar el brazo por unos haces de luces, no le quema. Y además, cuando sale otra vez, le golpea el haz de luz compacto y coherente como si fuera un buen piñón de un boxeador de box. Qué increíble. Y además, si esto no es extraterrestre, nos encontramos que un laboratorio de una universidad encontró allí, en la realidad, de prácticamente unas bolitas blancas que estaban en el terreno de la nave más grande, encontramos ese jefe del laboratorio químico, encontró 96,58 carbonato de calcio, 3,22 carbonato de potasio, calcio y potasio, sobre todo el calcio, perfectamente puro, y calcio y potasio que no se unen en el planeta Tierra, y calcio y potasio que no están allí, en ese terreno. Y después de 45 minutos, salen 6 naves de atrás de ese lugar, y la nave más grande se empieza a levantar, y en perfecta formación en B, se pierden hacia su lugar de origen. Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, viajeros del tiempo, no sabemos. Y ahora quiero mostrarles una huella perfecta en la Patagonia argentina, muy austral allá en el sur, y está la evidencia de una presencia enorme de una nave extraterrestre. Al costado, como una mesa así, blanca, al costado, que iba todo girando, ¿no? La estrella arriba, para que se ubique. Sí. Las navecitas estas comienzan como a mandar una lucecita a la una mesa, la forma de la mía, una mesa así. Sí. Blanca, que iba en el aire. Sí. Mandan una luz ahí, como una proyección, y esa, la mesa esa que iba flotando en el aire, manda hacia la estrella. Ajá. Así la estrella, para nosotros era una estrella la que iba ahí. Pero se movía que iba pasando las otras estrellas. Sí. Porque habían todas las estrellas quietas. Esa no, esa era. Es la que se movía. La nave. Un poco errática era el movimiento. Sí, no le digo que lo mirábamos tan bien porque. Pero era diferente a lo que era el movimiento claro, normal. Así claro. Que hacían movimientos raros. No, iba ¿no? cambiando, iba despacito. Despacio se cambiaba así, de acá se venía acá, póngale. Ah, sí. ¿Estaba amaneciendo ya? Estaba amaneciendo. Ahí es donde le digo, Quique, mirá cómo se van transformando en poste de luz. Él me dice, nada, que ya está viendo visiones. Le digo, pero escuchame una cosa, viendo visiones no, porque fíjate vos, que acá al costado, pero hay un poste de luz al lado del otro. Sí. No podía estar uno al lado del otro. Sí, sí. Sin, aparte el poste de luz, que ya lo distinguíamos, porque estaba amaneciendo. Sí, en una
se veía el poste de luz al costado se veía el otro poste de luz que nos hacían ver ellos. No, porque aparte sin base. Ve... ¿Me explico? Sin base. Se iban armando. Estaban en el aire. Y se iban armando y cambiando. Lo veíamos como se iban armando. Eso lo veía. Y al costado lo miraba y veía que empezaban a aparecer desaparecían y aparecían. Tipo alfombra, así vio que aparecían y desaparecían una chispita, se formaban como una chispita así. Caían de esos cositos redonditos, caían como una chispita, lo que veíamos. Yo en un momento le digo, mira Tony, porque de al lado mío, que él dice que eso no lo vio, yo lo vi. Vi unas cosas de 2 metros y medio, que medio como que levitaban así en el aire, tipo como alfombra. ¿Cuántos eran? No sé, 5, 6. Un montón. Ves una imagen difusa, así. Difusa, sí. Eso veía yo. Pero veía 5 o 6 ahí parados. Pero no veías caras, no veías... Eran rayados, eran marrones, que a la cabeza me acuerdo que eran, lo que yo veía eran semi, una cosa triangular. No triangular, sino que así era. La figura tipo así. Rombo, me dirían 2 metros y medio, porque a mí me miraban así. Uh-huh. Flotaban. Eso lo vi... ¿Se le veían piernas? Los vi muy... ¿Sabe qué me pasó? Yo los miro y me asusté. Cuando yo los miro me asusté. Me pegué un culete primero. Cuando vuelvo a mirar no están más. En ese momento fue que entraron a aparecer los postes. Cuando él me dice de los postes, ya se había... Yo ya eso no lo vi más. Porque en ese momento había uno chiquitito que yo le digo, Tony, hay tipo al lado, no sé cómo fue que le digo, tipo al lado nuestro. Le digo, ahí hay uno chiquitito al costado. O sea, había uno así. Bajito. Y él lo encara. Y le pregunta, ¿qué quieren de nosotros? Bueno, veías al chiquito. No, sí, no, perfectamente, si venía así. Venía, era una cosita chiquita. Y veías que una cabeza, veías... Sí, como un formato así. Era un formato medio raro. La cabeza una cosa así. ¿Pero cuadrado era la cabeza? No, como un triángulo. Doble triángulo. Rombo, como un rombo. Ojos, nariz, algo. No, nada. ¿Y vos por qué pensabas que era un tipo? Porque se veía la sombra como si lo viera alguien ahí que venía, la silueta de alguien que venía. Ah, al lado estaba. ¿Con la luz grande siempre atrás o no? ¿O ya no estaba la luz? Estaban todas paradas. Esas se pararon todas ahí. Le pregunto, le digo, ¿qué tienen de nosotros? ¿Qué necesitan? No me contestó nada. Y desapareció. El chiquito desapareció. ¿Y después, cómo está una vestimenta, el chiquito, algo que le veía? No, vestimenta no vi. Vi una sombra así, que era sombra, y la cabeza de rojo. Era como un enanito, digamos, era un enano. Efectivamente, era como un enano. Era como un enano que venía así, en el aire, ¿no? Porque sí, se veía. Flotando. Y vos también veías a nosotros, nos veías flotando también. Desaparecían, por ejemplo, y aparecían otra vez. Sí, aparecían adelante. Esto es lo que iban haciendo. Una cosa, se iban armando continuamente. Uno miraba. Adelante nuestro se iban armando. Atrás nuestro, miraba así, iban desapareciendo. Por eso yo me doy cuenta de que no eran postes de luz. Lo que yo sentí en ese momento, cuando entra a pasar todo eso, una gran vibración y unos chasquidos. Y la vibración que escuchaba era como que vibraba el cerro. Escuchaba continuamente. Vos también escuchabas ese video. Y se escuchaba el chasquido. Y el chasquido ese. Ese chasquido que había pegado. Hay mucha gente que piensa que va a haber una aparición masiva y que auténticamente nos van a llevar a otro mundo, a vivir, porque también este planeta Tierra pasa de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. Y hay otros también, sobre todo muchos profetas, como Nostradamus, como el genio argentino de Solari Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, que decía allá por 1953, astronavegos azules vendrán a acercarse al planeta Tierra para traer su mensaje de paz. Siempre va a ser mensaje de paz.
el invento de la realidad, de la invasión, es más terrestre que lo que piensan los extraterrestres. ¿Por qué digo esto? Porque auténticamente en todos estos años de la historia contemporánea de los ovnis, nunca nos han invadido con toda esa tecnología excepcional que tienen. No tienen el concepto de invasión, van construyendo lentamente, y lo vamos a ver a través de contactos personales con los extraterrestres, cómo se contactan estos seres y cómo se contactan también las naves. Y la aparición masiva, o de repente también, a partir fundamentalmente de este gran cambio espiritual que estamos viviendo en la civilización en todas las regiones de este planeta Tierra, todos los profetas dicen que vamos a vivir la era de oro, en que este planeta, ubicado ya en la constelación de Acuario, empieza a encontrar el hombre sabio, el que sabe de adentro hacia afuera, no solamente conoce, sino que sabe y puede dar amor, que es lo que nos ha costado tanto durante tantos años, porque vivimos el querer, el tomar, el agarrar, el poseer, y no sabemos dar. Y quizá los extraterrestres quieran darnos eso, amor, y no estamos preparados para recibir esta realidad. Y de toda esta cantidad de hipótesis que hay de lo que va a pasar en los ovnis en el futuro, me quedo con algo que me dijo a fines de la década del 70 un gran amigo, doctor James McDonald, físico atmosférico, científico. Llegó a ser vicerrector de la Universidad de Tucson de Arizona en los Estados Unidos. Y allá, por fines de la década del 70, en el siglo XX, me dijo: ¿sabes qué, Fabio? Tenemos que prepararnos para el futuro contacto con una civilización extraterrestre. Yo en aquel momento me quedé un poco así, incierto en esa realidad. ¿Sería verdad lo que dice el doctor McDonald? Hoy creo, en el siglo XXI, que le tengo que decir: mi querido amigo Jimmy, creo que tienes razón, y será la hora cero de la humanidad. Contacto con los extraterrestres. Y ahora veremos la mejor secuencia fotográfica que se ha sacado en el mundo de estas naves que vienen con la gran sorpresa y con la gran definición, quizá, del amor, de dar.